Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo en un vídeo más de Agupasión. En este caso tenemos la esperadísima C845 de TCL. Vamos a ver qué nos ha parecido con estas primeras impresiones. Bueno, lo primero, varias cosas a comentar. Este vídeo tiene que haber salido el domingo, pero estoy, como veis, con un catarro de la leche, así que no pude grabar porque no podía ni hablar del dolor de garganta que tenía. Así que saldrá hoy o mañana, ¿vale? Un par de días después de lo previsto. Lo segundo, agradecer por supuesto a TCL la cesión de este pedazo de televisor. Y lo tercero, como veis en pantalla, os voy a comentar un poquito las novedades que trae con respecto a la C845, dado que no he hecho unboxing, porque me parecía ya, ¿vale?, hacer dos unboxings seguidos de dos TCL que son muy parecidas. Así que os voy a enseñar un poquito, lo primero, la peana. Como veis, en lugar de tener dos patas, trae peana. En este caso una peana metálica, de muy mala calidad, que pesa mucho, y recubierta con una especie de embellecedor de plástico. Trae un topecito de goma por debajo para que no se dañe el suelo, y tiene varias alturas regulables para que podamos poner una barra de sonido debajo si queremos. Lo siguiente, tiene un recogecable bastante chulo en la parte trasera, como veis, es igual que la C835, donde podemos meter todos los cables por los agarracables que tiene en su interior, los conectados a la tele, y ponemos la tapita y no se ve ninguno. Lo tercero y más importante quizá es el sistema de sonido, como veis, firmado por Onkyo, con un grave, un drive dedicado a graves bastante grande para ser una tele dedicada, probablemente unas 3 pulgadas, y un tweeter en la parte de arriba, con lo cual es un sistema de dos vías que, para ser un televisor, digamos, un sonido integrado en un televisor, está súper bien. Luego tenemos también, como veis aquí, la conectividad, en este caso 4 puertos HDMI 2.1. El panel, que me habéis preguntado mucho, es un panel de 120 Hz nativo, si usamos las apps internas, pero si conectamos un dispositivo externo con HDMI 2.1, y este también es compatible, puede llegar a darnos 144 Hz y 240 Hz a 1080p. Y lo último es que, como veis, por el lateral es más gordo, dado que es un panel Full Array con 720 zonas en 65 pulgadas, que es una barbaridad. Yo agradezco que sea más gordito, porque la verdad es que una vez puesta en la mesa o colgada no se va a notar, y sí que ayuda mucho que las zonas tengan un mayor número, con lo cual ayuda a la calidad de imagen. ¿De acuerdo? Dicho esto, volvemos aquí. Comentaros también que vamos a hacer digamos, no una calibración en directo, pero vamos a ver cómo viene de fábrica, con la sonda, por supuesto, y vamos a ver también el pico de nits de brillo, porque es muy importante para esta tele, como veréis. Lo haremos luego, lo quiero hacer con vosotros las primeras impresiones aquí y luego calibrarla, ¿de acuerdo? O medirla, mejor dicho. No quiero primero medirla y yo luego emitir mis impresiones en base a lo que ya he medido. Prefiero hacerlo al revés, que es más objetivo. Lo segundo, o sea, lo último antes de empezar, es que nos tenemos que ir a ajustes, porque esto no lo hice con la 745 y es muy importante. Pantalla y pantalla y sonido. Nos vamos a ajustes inteligentes y la opción de imagen inteligente con el brillo adaptable tiene que estar desactivado. Si no, esto lo que hace es bajarnos y subirnos el brillo constantemente en función de la luz que tenga. Como veis, estoy en completa oscuridad y si yo le doy, baja, veis, mucho el brillo, porque detecta el sensor que estoy en oscuridad y piensa que no hace falta tanto brillo. En SDR podría estar bien, pero en HDR, que la imagen baje brillo, es un sinsentido, con lo cual tiene que estar desactivado. ¿De acuerdo? Vamos con las primeras demos a ver qué nos parece. Bueno, vamos con Samsung Chasing Delay. La tele brilla una barbaridad, pero una barbaridad. Es una demo hecha para brillo, luego veremos las típicas de Chase, alguna demo nueva para ver qué tal el local dimming. Ya habéis utilizado esta porque quiero que veáis una cosa. Cuando llegue a la escena lo pausaré. Sí, brilla mucho esta tele. Yo calculo que de los 2000-2100 no baja, luego lo veremos. Las opciones, no me quiero enrollar otra vez con las opciones, vamos a obviar las que son las mismas, solo que sepáis que va a tener que estar en el modo imagen cine. Nos vamos a ajustes avanzados. Aquí en ajustes de brillo es muy importante tener estas dos opciones desactivadas. La atenuación local, como siempre, en alto. Y el micro dimming, que todavía no he descubierto muy bien qué hace. Creo que es como un segundo algoritmo de atenuación local que prioriza aún más el nivel de negro, con lo cual se comerá un poco de detalle en sombra. Yo recomiendo dejarlo desactivado. Y luego tenemos el mapeo de tonos dinámico, que ahora volveré a él, ¿vale? Pero antes, si me voy, color, claridad y movimiento son iguales. Creo que en claridad, a ver, sí. Aquí en claridad puedo aclarar que el tema de nitidez, me equivoqué en el vídeo anterior, no es el 50 valor neutro, sino que es 0, ¿vale? De 0 a 100 el valor neutro es 0. Yo recomendaría dejarlo entre 10 y 15 para darle un poquito de nitidez a la imagen, ¿vale? Y luego tenemos esto, experto. Tenemos balance de blancos para calibración con sonda, espacio color automático como siempre, y como veis, aquí tenemos varias opciones nuevas. Primero, modo HDR, que lo podemos desactivar. Esto es simplemente por si queremos calibrar imágenes SDR sobre fuente HDR o lo que sea, siempre tiene que estar activado. El pico de brillo HDR, como veis, podemos poner exactamente el valor de cada unidad. Como sabéis,
El brillo de las LED suele ser muy parecido a todas entre ellas, dentro del mismo modelo, pero puede haber variaciones entre cada unidad. Con lo cual, si medimos con una sonda profesional aquí el pico de brillo que haremos luego, e introducimos exactamente el valor de brillo que nos da, podemos conseguir un mapeo tonal mucho mejor. Y luego tenemos el DDC. El DDC es la forma que tiene la tele, las teles, todas de todos los fabricantes, para conectarse con un software de calibración como Kalman. Con lo cual, como veis, aquí podemos emparejar la TCL con Kalman y utilizar en la calibración, tanto automática como a través de los ajustes de Kalman, con un ordenador y el software, en lugar de utilizar el mando e irse a un valor, subirlo, bajarlo, etcétera. Con lo cual, aquellos que tengáis una C845 y queráis calibrarla profesionalmente conmigo, luego veremos cuánto hace falta o cómo viene de bien o de mal, que sepáis que se puede hacer y no hace falta que estéis con el mando tocando para arriba y para abajo constantemente cuando hagáis la calibración conmigo. Simplemente se conecta todo y yo me encargo de lo demás a través del software, cosa que es muy buena noticia que hayan incorporado esta opción. Y luego volvemos, por lo demás es todo igual. Como veis, aquí no tiene nada raro. Nos vamos otra vez a ajuste de imagen, nos vamos al brillo y nos vamos aquí al mapeo tonal. ¿De acuerdo? Tenemos cuatro opciones. Desactivado. Como veis, fijaos en el girasol como pierde mucho brillo. Incluso el color se nota como más desaturado. ¿Lo veis? Tarda un poco como en actuar. ¿Veis? Va recuperando ahora el brillo un poquito. Y el sol, que lo que me interesaba mostraros, no se ve. Pero bueno, luego lo veremos. Esta es la opción que sigue perfectamente la curva de referencia PQ-EOTF. Luego también la mediremos a ver si se corresponde. Y luego tenemos dos opciones más. Balance. Aún brilla más la imagen, pero bueno, no te creas que brilla mucho más. Es probable, sí, un poquito más. Es probable que esta opción lo que haga es un clipping más agresivo. Si os fijáis en la hoja del girasol, pierde un poquito de la sombra que tenía antes. Y luego tenemos el brillo que ya se sale de la curva un montón y lo que hace es brillar mucho más toda la imagen, pero a costa de perdernos detalles en las altas luces. Vamos a seguir con la demo. Ya os digo que brilla mucho, mucho en entorno oscuro. Uf, brilla una barbaridad. Aquí es que la cámara está bajando mucho el brillo de la tele para que se pueda captar los detalles brillantes. Pero, lógicamente, se quemarán los detalles en las altas luces, cosa que no nos interesa. Pero brilla, hacedme caso que brilla mucho, ¿eh? Ya os digo que luego certificaremos cuánto brilla. De momento es muy parecida a la 745 en cuanto a color, me parece que viene bastante bien de colorimetría. Brilla bastante más que la 745, con lo cual yo creo que sí que esta puede pasar de los 2000 nits y la otra quedarse en torno a 1000. Cosa que para las gamas que son, ¡buah! Esta imagen es impresionante para una Full Array. Vamos a hacer lo mismo que con la 745. ¿Vale? Esta escena, creo que era esta la que vamos a usar la otra vez. Vamos a poner la exposición manual. ¿Y qué pasa? Que con la exposición manual, como hice con la 745, si os fijáis aquí sí que se ve el blooming. En directo se aprecia un poco más que con la 745, tampoco mucho más, pero se aprecia un poco más. Y muchos diréis, ¿cómo puede ser que tenga más blooming de momento la 845 que la 745? Por el brillo. ¿Vale? Hemos pasado, aunque tenga 700 zonas, hemos pasado una tele que da más o menos 1000 nits a una tele que da 2000 nits. Con lo cual, por mucha zona que tenga, aunque se encienda, tiene que encenderse brillando mucho más que con la otra tele, con lo cual ese brillo de mucho más hace que aparezca blooming cuando en la 745 no lo veíamos. Con lo cual, siempre está el compromiso entre el brillo, el blooming y el detalle en sombra. Así que bueno, lo suyo, vamos a dejarlo de hacer automático, es valorar en cuántas escenas aparece y en qué cantidad aparece y si nos llega a molestar, ¿vale? Eso lo que iremos viendo a lo largo del vídeo. De momento, muy bien, esta escena, por ejemplo, no tiene casi nada, pero sí que es verdad que el negro. Aquí no, pero en la anterior escena como que no era del todo negro. Bien, vamos con LG Chess. Detalle en sombra, me parece que está muy conseguido, para llegar a tener ese nivel de profundidad de negros. Os decía que hay escenas, por ejemplo, aquí a la derecha e izquierda, esta no porque no es negro puro. ¡Buah! ¡Qué chute de brillo, por Dios! ¡Qué chute de brillo! Es que esta tele me parece que tiene más detalle en sombra que la 745, con lo cual también acentúa un poquito más el blooming en escenas muy muy complicadas como las de los fuegos artificiales. Pero aquí, por ejemplo, no veo nada de blooming, cosa que ya empezaba a ver en la QN900C. Aquí no se ve nada. Pero nada, nada, es cero patatero. Y vamos a ver con las escenas complicadas que parece. El color viene muy bien de fábrica, en serio, para ser una tele que el año pasado recibió críticas por ello. Viene muy bien de fábrica. Quizá un poquito pasado de azul, según mi ojo, luego lo comprobaremos con la sonda a ver si he acertado. Y quizá un poco saturado el rojo dentro de lo que es el color puro. Pero muy bien, muy, muy bien el blooming, ¿eh? Muy, muy bien el blooming. La cámara se ve como lo veo yo, pero con mucho menos brillo. O sea, la tele brilla mucho más de lo que muestra la cámara. Aquí tampoco lo. La ventana de atrás se ve perfecta. No, es que no tiene blooming, tío.
La demo anterior sí que os decía que veía. Aquí no veo nada de momento. Vamos a ver en esta escena. No se ve nada de Blooming. Sé que la cámara alrededor del caballo sí que aparece con un halo azul. En la realidad no se ve. Y no veo nada de Blooming. Lo que sí estoy notando, tanto en esta escena como en la anterior, es que el negro que está ahí alrededor de las estrellitas, ese es el fuego, que debería ser negro puro 100%, es como si no fuera negro puro 100%, no sé si me explico. No tiene Blooming en la escena, en elementos brillantes, pero el negro de fondo, que es un negro fácil, por ejemplo, arriba a la izquierda hay un buen trozo que es totalmente negro, no es totalmente negro, sino es como si estuviese encendido a uno o dos nits. Entonces, es como si estuviese encendido a 0,001 nit, por ejemplo. Entonces, no da la sensación de profundidad 3D que consigue una OLED, o que creo que incluso viene la 745. Entonces, no sé si podría ser que la zona no se llegue a apagar del todo, digamos, sino que tenga un baremo entre 0,003 nits, por ejemplo, y 2000 nits, que es el pico máximo de brillo. Bueno, al igual que decía antes eso, cuando hay una escena con un elemento muy brillante como este y todo lo demás en negro, sí que el negro es puro. Pero parece que cuando hay varios elementos, aunque sean grandes, imaginaos que hay cuatro carteles de Las Vegas a la vez, es como que el negro del fondo no se apaga del todo, ¿de acuerdo? No sé si me explico bien, pero es mi impresión inicial. Cuando hay un solo elemento grande como este, o pequeño, y el resto de la escena es negra, como ahora, el negro es completamente puro, como si fuera una OLED. Entonces es probable que sea algo del algoritmo, ¿de acuerdo? Aquí el negro sí que es casi perfecto. Casi, ¿eh? Aquí pasa lo mismo que antes. El negro de detrás no es negro puro, sino que es como un gris. Y se nota bastante, ¿eh?, la diferencia. Aquí es perfecto. O sea, sí, el algoritmo aquí no funciona igual que la 745 y se hace un pequeño lío a veces. Ya lo había escuchado, lo comentaron varias personas en el foro de Pasión. Y sí que, aunque es muy bueno, aquí el cielo de atrás igual no es negro. Aquí sí. O sea, ¿veis? No tiene sentido. Hay escenas que sí, escenas que no. Le pasa un poco como a Samsung. No hay Blooming, ¿vale? Blooming como tal es muy difícil verlo. Por ejemplo, aquí sería un Blooming bestial en la Samsung Q900C y aquí no se ve nada. Pero aquí perfecto, el negro incluido. Pero hay escenas que el negro este, que tiene que ser como ahora, no es negro del todo. Entonces se pierde el contraste. Muy curioso. Sí que parece ser algo de, ya os digo, algo de algoritmo, porque no tiene mucho sentido que el negro de la parte derecha, por ejemplo, ahora que es gigante, esas zonas tienen que estar apagadas. Pues es como si no se apagasen del todo, sino que se queda ahí un residuo de brillo muy pequeñito que hace que el contraste se pierda. Y esta escena, por ejemplo, sí que la apaga. Así que sí, se hace un pequeño lío en algunas escenas. Aquí he visto un poco de retraso en la parte izquierda, como que la zona tarda un poco en apagarse. También tened en cuenta que esta tele tiene 5 veces el número de zonas de la 745 y monta el mismo procesador, con lo cual el procesador puede ser que no tenga potencia suficiente como para gobernar 720 zonas y además al doble de brillo que el anterior modelo, así que podría ser una explicación, ¿vale? Aquí otra vez lo mismo, tiene como una neblina alrededor de los edificios. Curioso. Esta escena está perfecta. Sí, va variando según la escena, sí. Pero no, lo que no noto son fluctuaciones de brillo, como habían comentado. Y aquellos que lo notan, que miren a ver si no vaya a ser el tema del ajuste inteligente que he puesto al principio, que podría ser, que está bastante escondido. Aquí otra vez, el negro de abajo no era negro, era gris profundo, pero no negro. Con lo cual, un poco sorprendido, yo esperaba que sí que funcionase bien, pero bueno. Pero ya os digo, fluctuaciones de brillo, como me habéis preguntado muchos, no noto. Luego probaremos a ver si podemos poner alguna escena, alguna película que habéis dicho. Pero de momento, eso es lo que estoy viendo. Aquí perfecto, perfecto, perfecto. Aquí lo mismo, no acaba de apagar las zonas el negro. Se nota esa falta de contraste. Aquí lo hace bien y así constantemente. Es un sí, un no, sí, no. Vale, en otras escenas baja muchísimo el brillo de la cámara, en otras no. Y podéis medio intuir un poco el brillo, pero ya os digo que es descomunal. Y le pasa lo mismo que a la 745. Yo creo que casi no tiene ADL. Luego lo mediremos con la sonda. Y noto más o menos lo mismo con la 745, un procesamiento mejor, se ve la imagen más nítida, el movimiento me parece mejorado también, la colorimetría de serie también, el brillo con respecto a la 835 es mejor, ¿vale? Digamos que está la 745, luego estaría la 835 y luego estaría la 845, ese sería el orden en cuanto a brillo. Y en cuanto a número de zonas también, porque esta tiene 720 y de momento el punto negativo más importante que le he encontrado es eso. Escenas. No tiene Blooming la tele, insisto, porque mucha gente me va a preguntar, ¿pero tiene Blooming la tele? No tiene Blooming, no he encontrado escenas con Blooming, salvo esa que hemos puesto un momento de las fuegos artificiales, que son escenas muy complicadas, pero digamos en el día a día podéis ver a lo mejor una o dos escenas con Blooming en una película. Quitando eso,
El fallo más grande que le he encontrado es el que he comentado. Una escena con elementos brillantes donde todo lo demás es negro, ese todo lo demás negro no se apaga la zona. Se queda como a un mínimo residuo de luz, con lo cual a veces se nota que le falta ese contraste de apagarse esas zonas cuando deberían. Bien chicos, he puesto ahora un contador de zonas para que veáis cómo se hace el recuento. Básicamente tenemos que poner de lado y mirar el cuadradito ese que veis ahí. En directo sí que se nota levemente de frente, pero muy levemente. Si me pongo de lado sí se ve más. Y cuando va pasando hay como un pequeño cambio, como un saltito, y eso es un cambio de zona. Entonces multiplicamos esos saltitos como hemos visto en horizontal por vertical y nos da el número de zonas, que son 720 en esta tele, que son muchas. Ahora lo que voy a hacer es que también me han pedido muchos que pruebe el tema de las consolas, a ver si funciona el VRR con el local dimming activo, porque es una tele muy buena con mucho brillo y muchas zonas de atenuación, pero para aquellos que seáis jugadores, si la tele desactiva el local dimming prácticamente no sirve para nada. Así que es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a conectar la Play 5 a la tele y vamos a comprobarlo en directo y luego haremos el tema de la sonda, que si nos va a hacer muy largo el vídeo. Pues, como veis, estamos con la Play 5. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando se conecte va a detectar un nuevo dispositivo, pues nos vamos aquí a ajustes. Tenemos que hacer dos cosas, ¿eh? Ajustes, nos vamos a canales y entradas, nos vamos a entrada, nos vamos a la HDMI donde la tenemos conectada y le indicamos que es una videoconsola. O le podéis poner un nombre si queréis, pero con la videoconsola ya la tele entiende que es una consola y ella sola te ofrecerá la posibilidad de activar el modo maestro de juegos. No lo hace de forma automática, sino que tenéis que iros aquí a sistema, nos vamos a modo maestro de juego, HDMI 1 y lo dejamos en activado. Yo lo dejo en activado porque la consola siempre la tengo conectada a un HDMI directamente, no pasa ni por el amplificador ni nada. Y además no utilizo las consolas para ver películas, con lo cual no quiero que lo hagan auto, que auto es que cuando detecta que la señal tiene VRR o tiene LLM, que es el modo de baja latencia, se activa, es decir, cuando lanzamos un juego. Cuando no, está puesto en modo cine. Bueno, para ello remito, porque lo explico mucho mejor, a el vídeo que tengo que pone guía definitiva para configurar tu consola Play 5, Xbox Series X con tu Smart TV. Ahí salen los clics necesarios para configurar la consola. Lo voy a hacer con esta para que veáis cómo se hace, aunque lo hice con la C2, creo. Pero básicamente es tan fácil como irnos aquí a ajustes, nos vamos a pantalla y vídeo, nos vamos, todo esto lo miraremos después, pero ahora mismo vamos a ir a ajustar HDR. Y aquí tienes que utilizar la tabla que tenemos en la Upassion y sabiendo que esta tele tiene 2000 nits, pues nos vamos hacia el más oscuro posible, que no me deje más. Veis que donde pone más oscuro está bloqueado, está en gris ya. E introducimos el número de clics necesarios para 2000 nits, que son exactamente 20 clics desde el más oscuro. O sea que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí lo mismo y aquí al tope de más oscuro. Luego, cuando miramos con la sonda, veremos si efectivamente tiene 2000 nits o no. Y en caso de que no lo tenga, habría que venirse aquí y poner el número de clics equivalentes al brillo que tiene el televisor. HDR activado si es compatible. Todo esto automático, 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 automático. Y el VRR vamos a activarlo en automático y le vamos a decir que lo aplique a juegos que no son compatibles, ¿vale? Así tenemos la consola bien configurada. Si pulso el botón de información, como veis, está a 4K 60 Hz, encendido el HDR y no tiene nada más. Así que vamos a lanzar un juego que tenga VRR. Creo que el Demon's Soul lo tenía. Vale, ahora el VRR sí que está funcionando. Como veis, arriba a la derecha, veis que pone 48 Hz, porque el menú está a 48 Hz, y va cambiando los hercios en función de los frames por segundo. Aquí, ahora mismo, el local dimming está completamente activado, lo podéis ver vosotros mismos, porque el negro es negro purísimo y si veis algún reflejo, el negro perfecto, ¿lo veis? Si veis algún reflejo es porque tengo la ventana ahí medio abierta atrás y aquí tenéis el menú. Como veis arriba tenemos el HDR activo, el VRR activo, ahora está clavado a 60 Hz porque este juego no tiene mucha demanda, pero es perfecto la fluidez. El local dimming está activado sin ningún problema y luego pues ponemos aquí, como veis abajo, modo de imagen original, en la mejora de sonido, podemos añadir el tema del autopuntado para ayudarnos, que es una funcionalidad que han incorporado muchas marcas. Y luego tenemos también el menú que nos saca directamente el HGIG, que esto es muy interesante para aquellos que quieran jugar con HGIG, que es mucho más real de lo que de cómo actúa el mapeo tonal, con lo cual es una opción que yo dejaré activada. Luego haremos un vídeo entero solo para gaming, ¿vale? Y luego tenemos la captura de pantalla. Bueno, esto tampoco nos incumbe mucho. Pero lo que es VRR a 60 Hz, el local dimming funciona perfectamente.
Bueno, chicos, me he venido aquí porque creo que se puede ver bastante bien. Podéis ver aquí, podéis ver cómo las zonas se ve blooming sin problema, incluso en la cámara también se capta. Bueno, se me ha ocurrido otra cosa para probar el tema del local dimming. Como veis aquí se ve bastante blooming alrededor. Cambiando al modo película no pasaba mucha cosa. Para verlo en directo, lo mejor creo que va a ser cambiarlo del Apply 5, ¿vale? Fijaos en esta imagen. Como veis, sigue teniendo el mismo blooming. He puesto luego el modo película y más o menos también tiene el mismo blooming. Vamos a hacerlo también en directo para que veáis que yo no estoy manipulando nada, que siempre hay algún mal pensado que me dice que te interesa, te he pagado no sé qué marca, por eso haces no sé qué, no sé cuánto. Que ya me conozco esos. Nos vamos aquí a modo maestro juego, lo quitamos. Y volvemos al HDMI 1. Ahora tenemos el VR desactivado y tenemos también el modo de imagen en película, que lo vamos a poner ahora mismo. Ya está puesto, cine. Como veis, el juego no me deja ni ponerlo. En ajustes avanzados, para que veáis que está puesto el local dimming, lo tenemos en alto. Y como podéis ver, tiene bastante blooming. Veis el negro que es como azulado. Le pasa un poco como a todas las demos que os he estado diciendo. Aquí se nota más en el juego, no sé por qué. Que podéis ver que el negro no es negro puro. O sea, cuando no hay blooming en sí, sino que cuando la escena requiere que se apague la pantalla, el negro entero no se apaga. Se queda como un residuo de negro ahí puesto. Entonces, cuando hay escenas como esta, pues no se nota porque tenemos mucha luminosidad y tal. Pero cuando hay escenas en penumbra, sí que se nota tanto en las demos como en los juegos. Habéis visto que no es culpa del VRR, lo tiene activado y el local también funciona perfectamente. Y en escenas en las que funcionaba bien, funcionaba sin problema. O sea, el negro era negro puro, etc. En otras escenas, como la que he enseñado de la escalera, se nota que le falla lo mismo que le falla a las demos. Es como que el algoritmo no funciona bien del todo, no sé muy bien por qué. Así que bueno, tenéis aquí la prueba de los juegos también. Y nos queda solamente medir con sonda a ver qué resultado nos da. Y a ver qué pico de brillo tenemos al 10% en los modos más cinéfilos. Muy buenas chicos, perdóname la cara de enfermo que tengo, como decía antes. Tenemos aquí, como veis, conectado nuestro generador de patrones. Tenemos la tele en modo LR Quantum Dot, que es un televisor con tecnología Quantum Dot. Y tenemos todas las opciones en Kalman bien puestas. Lo que vamos a hacer es medir el pico de brillo al 10%. Lo tenemos aquí, Windows 10%. En HDR, a ver qué brillo nos da la C845. Si a alguien le interesa mucho esto, podéis comentarme en los comentarios de YouTube si queréis que hagamos, por ejemplo, un segundo vídeo en directo. Y efectivamente, como veis, prácticamente 2000 nits. Hay unos 50 nits de margen de error cuando tenemos este valor tan alto. Además de que yo mando la señal en 8 bits, así que es probable que estos sean 2000 clavados, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo viene el seguimiento de la curva PQVTF, ¿de acuerdo? Que lo tengo puesto ahora todo, las opciones como toca, es decir, en modo cine, con todas las opciones como habéis visto, y modo prioridad de detalle, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo es el seguimiento de la curva. Vale, vamos a grabar a ver qué tal la curva PQVTF. Bueno, al final lo acabo acelerando para que veáis cómo se va midiendo todos los porcentajes desde el 0, que sería este, negro puro, hasta el 100, que sería este, que es blanco puro. Como veis, y como dije en el vídeo, ojo que esto lo he hecho después, no lo he hecho antes, tiene una dominancia de azul, que podéis ver ahí en esta barra de aquí, en el 100. Y también, si miramos todo el balance del 0 al 100, 0 es el negro, 100 es el blanco, vamos pasando por todos los intermedios de gris, 10, 20, 30, cada vez más clarito hasta el 100. Como veis, en todo el modo tiene ese exceso de azul con respecto al verde y el rojo. Se puede calibrar con sonda sin problema. De aquí me quedo con el seguimiento de la curva PQVTF. Como veis, es prácticamente perfecto. Aquí ligerísimamente un poco por debajo de la amarilla, que es la referencia, pero prácticamente clavado. Y como veis, la tele a partir de aquí, que sería en torno al 80% más o menos de la curva PQVTF, empieza a hacer un roll-off para que esta zona de aquí, entre el 80 y el 90, no se queme los detalles especulares, los detalles brillantes, y podamos verlos. Porque si hiciera aquí un corte en el 80, todo esto del 80 al 100 lo veríamos clipeado, lo veríamos quemado. Así que muy bien. Los nits, como habéis visto, son 2000, ¿vale? 1950, hay un baremo de error, o sea, son 2000 nits. Y nos falta una última cosa, que es medir a pantalla completa en HDR qué valor de nits nos da. Sabemos que son 2000 nits al 10% de ventana, que es como se mide en HDR, y vamos a ver qué valor nos da a pantalla completa. A ver si mi ojo no me ha engañado mucho. Pues como veis, 835 nits a pantalla completa. Es una barbaridad. No hay prácticamente ABL, y esto corrobora mis impresiones, tanto de brillo como de ABL, como de ese exceso de azul que había notado yo en las primeras impresiones. Con lo cual,
todo lo que yo he visto en los vídeos con vosotros, no he hecho nada más que montarla y ponerme con los vídeos con vosotros, se corrobora con datos, que siempre es lo que hay que hacer, medir y corroborar con datos visualmente. Así que, una vez más, las cosas coinciden.